Es la clásica Expo Joven, ya digo clásica porque bueno, es el cuarto año que se viene haciendo y cada vez son más los chicos que se suman a esta posibilidad de tratar de conseguir su trabajo, su primer trabajo, que es quizás el más importante para empezar a insertarse en un mercado laboral que no está fácil, que no está sencillo, pero estamos hablando ya de muchos que se han anotado, cerca de 30.000 que se han anotado para venir tanto el día de hoy como el día de mañana, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, para tratar de, bueno, No, buen ver día. si alguna de Buen las día. 300 empresas que se anotaron aquí para ofrecer trabajo, bueno, les permite, como yo les decía, ingresar por primera vez al mercado laboral. De a poquito se va formando la cola, esta que es también habitual, para poder entrar aquí a la rural. A ver, arranco con el primero, que estás de tempranito. ¿A qué hora viniste? 5:30. 5:30. Anotado ya, Anotado anotado. ya con el credencial y todo. Bueno, ¿y qué esperás? ¿Buscaste sin pasar por acá antes? ¿Está difícil? ¿Cómo lo ves? Está jodido y bueno, vamos con expectativas para salir para adelante. A ver, en la exposición esta, la primera vez que vengo, vengo de Temperley y bueno, con ganas, si no estaría acá. ¿Qué edad tenés? 20. 20. ¿Y qué buscas? ¿Qué trabajo buscas? Más que nada en el tema de empleos, de ventas. De venta. Atención al cliente me gusta mucho. Y viste que hay empresas Claro, que tienen por lo me menos. postulé en varios empleos de ventas que te puedes postular. Bueno, y cuando intentaste buscar fuera por acá, ¿costó? ¿Es difícil entrar cuando uno recién sale de Claro, estudiar y demás? genial. Yo soy joven, tengo 20 años y como no tengo experiencia, nos cuesta más. Pero bueno, por eso, como te repetí hace un ratito, con ganas se puede salir adelante. ¿Te pide muchos requisitos cuando Muchos, uno va a buscar trabajo? ¿Muchos? claro, experiencia. Tenía Experiencia. experiencia. Y pero recién Y empezás, claro, es es muy como, difícil. dame la experiencia, dame el trabajo que yo me la busco, me la rebusco. ¿Crees que te vas hoy con laburo Sí, de acá? sí, sí, sí. La expectativa es optimista siempre. Muchos chicos de a poquito ya están con su credencial, ya está con su código QR, que es lo que le va a permitir poder entrar a la rural y empezar a desgranar a ver qué tienen estas 300 empresas que están ofreciendo trabajo en el día de hoy. Imaginamos que la cola va a ser larga porque obviamente las puertas abren dentro de un rato. El año pasado te digo que la gran imagen que teníamos acá es que había muchos venezolanos y muchos colombianos en la cola. Esto que también ha marcado un poco el mercado laboral de la Argentina. Hoy me parece que está un poquito más mezclado, así que veremos cómo transcurre esto a lo largo de la mañana. Una exposición que entra en su cuarta versión, cuarto año consecutivo y cada vez con la posibilidad de que más chicos, fundamentalmente entre 18 y 35 años, puedan conseguir su primer trabajo, que este es el objetivo para poder empezar a insertarse en el mercado laboral, poder lograr entrar en algún lado, que no es fácil, obviamente como están las cosas en la Argentina, está cada vez más complicado, más difícil, pero bueno, esta es una puerta, una ventana que se abre y por eso vos ya estás viendo desde temprano una cola con ya una gran cantidad de chicos que se han anotado. Ya hay cerca de 10.000 chicos que han logrado poder insertarse en el mercado laboral, otros tantos que han obtenido su beca, pero claro, en momentos donde la situación está complicada, es bueno buscar oportunidades. A ver, yo veo acá que estás leyendo, no sé, ¿estás estudiando? ¿Qué estás? Sí, Sí, la bien. verdad que hacer la Expo Empleo un viernes, final de cuatrimestre, tenemos exámenes, los que Mira. estudiamos, pero bueno, Bueno, nada. se mezcla todo. Es Y esto sí. de también, en el medio del estudio, buscar la oportunidad de también Sí, poder tener algo para también acompañar al claro, estudio. buscar un equilibrio también entre trabajo y estudio. Y bueno, yo ahora estoy sin empleo, vine a la exposición porque realmente necesito un trabajo y también tengo que terminar de estudiar, entonces como que tratamos de buscar un equilibrio entre esas dos cosas. ¿Qué edad tenés? 23 años. 23 años. ¿Y ya buscaste empleo en otra oportunidad? ¿Tuviste un trabajo en otra oportunidad? Sí, tuve un trabajo, pero bueno, para poder continuar el estudio tuve que dejar ese trabajo y bueno, ahora estoy tratando de buscar algo part-time que me deje de seguir estudiando. Claro. ¿Qué estudias? Estoy estudiando una tecnicatura superior en gestión ambiental. Mira, ¿y estás buscando empleo de ese tipo o te da lo mismo cualquier situación? Ahora me da lo mismo cualquier situación, Ajá. pero si puedo hacer algo referido a lo que es mi estudio, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. ¿Y sentís que va a ser difícil por lo que estuviste buscando y caminando sin participar de esto? ¿Va a ser complicado conseguir un trabajo?
Yo creo que sí, porque la mayoría ahora piden experiencia, muchísimos años de experiencia, que uno como estudiante y como joven no la tiene. Uh-huh. Entonces por ahí yo veo puestos de trabajo que te piden de edad de 18 a 25 años, con 5 años de experiencia, y es como que uno no puede, entre que estudia, no puede tener 5 años de experiencia en una misma empresa. Totalmente. ¿Y qué otros requisitos están pidiendo? Que vos notás que es el común denominador de todo, imagino. A ver, idiomas, por ejemplo. Idiomas, todo lo que es programación, mucho de programación, y por lo menos sí, gestión ambiental tiene mucho de utilización de programas, pero programación neto, claro. No. Entonces, como que también están pidiendo muchísimo eso. Bueno, ¿sentís que te vas con trabajo de acá hoy? Ojalá que sí. Bueno, buena suerte con el examen. Bueno, entonces, gracias. Un poquito de todo. Ahí está, sigo con la cola porque el mate es buena compañía, cuando se hace espera. De esto estamos acostumbrados también nosotros. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿qué buscas? Un trabajo, para eso vine para acá. ¿De qué tipo de trabajo? De lo que venga. De lo que venga. ¿Vos de qué estudiaste? Estoy en curso. ¿Cómo se llama? Hipólito Vieites. También estoy pasando situaciones críticas más mi familia, así que por eso estoy como esto se me presenta y quiero aprovechar. ¿Y quieres dar una mano en casa? También, que es importante. Bueno, ¿y sentís que te vas a ir con trabajo de acá? ¿Tuviste viendo a ver qué hay como para llevarte de acá? Más o menos. Sí. ¿Te anotaste y dijiste, bueno, a ver, lo que encuentre, sí, agarro? Sí. ¿Está difícil? ¿Buscaste sin pasar por acá? ¿Estuviste buscando de todos no, estos días? Es la primera vez que vengo acá, la verdad. Nunca supe de esto. Uh-huh. Bueno. ¿Y estuviste buscando, pero por otro lado, por tu cuenta, vos solito? Sí. Igual, también me gustaba. Me tuve ahí que ir a buscar como vendedor a Lleneda y todo eso. Uh-huh. ¿Y está difícil? Está muy difícil. Uh-huh. ¿Y en casa también está difícil? Mucho. Sí. Más por mis hermanos. Sí. Uh-huh. ¿Ellos tienen trabajo? No, son los dos chiquitos. Son los dos chiquitos. Y uno es mi hermanito de chico. Mi hermano de un año y la otra de 5. ¿Y papá y mamá tienen laburo? ¿Está difícil? Estoy solamente con mi mamá ahora. ¿Estás con tu mamá? Sí. ¿Y tiene trabajo? Sí. Sí, pero le quería dar una mano. Sí, también. Eso lo lindo también. Bueno, que con suerte entonces, ¿eh? La cola llegaba hasta la entrada por Plaza Italia, hasta hace un ratito nada más. Ya la gente pudo entrar porque se abrieron las puertas de la rural y claro, los chicos empezaron a buscar este primer empleo, esta posibilidad que les abre un poco el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en este caso, de tener contacto con cerca de 300 empresas, ¿no?, que van a estar aquí ofreciendo el primer empleo, ¿no?, para los jóvenes, esta posibilidad de poder entrar al mercado laboral, que no está fácil, que no está sencillo. ¿Qué empleo buscas? Yo algo con informática, supongo. Uh-huh. Programación. Uh-huh. Obviamente ando estudiando, pero nada, está difícil. Sí. Está sí. Complicado. No, más que nada por los trabajos part-time no son tan remunerados. Uh-huh. Así que a veces no alcanza con eso. Bueno, ¿y es tu primera vez que te anotás o ya sí lo hiciste en otro? No, la primera vez. La primera vez. ¿Y estuviste buscando fuera de esta posibilidad que te da de anotarte y demás? ¿Estuviste dando vueltas, dejando currículums en algún lado? No, sí. No, nada. No. O sea, arrancás. No, en realidad yo vengo dejando porque mi novia sigue andando buscando más, tirando currículums. Uh-huh. Desde que se ingresó. Nada, yo como sigo estudiando, no anduve buscando mucho. Bueno, ¿crees que te vas con algún laburito, con alguna posibilidad de algo? ¿Y quién dice? Solo el tiempo lo dirá.